Y como todos los martes, Enrique Guajardo, Quique es de Mulet. Bienvenido, Quique, con un tema muy interesante el día de hoy. Porque muchas veces estamos acostumbrados a que los padres son los que les dan consejos a los hijos. Pero también los hijos, con las vivencias, con la nueva historia generacional o tecnológica, pues, también le pueden dar consejos a los padres. Sí, yo decidí tocar este tema, pues, digo, una porque yo no tengo hijos, entonces me gustaría dar un consejo de hijo a padre de cómo tratar a los jóvenes, ¿no? Porque muchas veces pasa que el papá llega y le dice al hijo, es que no sé dónde aprendiste ese tipo de cosas. Pues si no lo aprendió en la casa, quiere decir que lo aprendió en otro lado porque no hubo atención en la casa. Entonces, desde ahí quiero empezar a... Y ese es un tema bastante importante porque también nosotros podemos dar esos consejos y que los padres traten de diferente manera a los hijos. Las generaciones han cambiado, las maneras han cambiado, los tiempos han cambiado. Sí, sí, entonces aquí es importante que tú tengas una buena comunicación con tu hijo. Es más, ¿cómo te puedes dar cuenta que no tienes comunicación con tu hijo? Un día acércate con él y pregúntale, oye, ¿qué onda, mijo? ¿Qué tal? ¿Qué hiciste hoy? Si se te queda viendo raro, quiere decir que desde ahí... Que nunca lo haces. Que nunca lo haces. Entonces, de ahí ya te puedes dar cuenta si puede haber problemas en tu casa o no. Y es importante también darnos cuenta que nosotros como adultos tenemos que ser ejemplo para los niños, ejemplo para los jóvenes. Si de repente no queremos que nuestro hijo fume, que nuestro hijo diga groserías o que nuestro hijo haga ciertas cosas que no queremos, pues nosotros también debemos de evitar hacer esas cosas, mínimo enfrente de los hijos, ¿no? Tan siquiera. Entonces es importante que tomemos ese tipo de detalles. Ahora, también otra cosa importante, tratar de tener una comunicación no de amistad, sino comunicación en sí, porque también cuando la relación se torna en amistad, ya no hay respeto, ¿no? Se pueden perder los límites. Exactamente. Entonces es importante eso, de tener una buena comunicación, pero decir, al final de cuentas, yo soy tu padre o tu madre en dado caso, y tienes que... Yo creo que se puede llevar una buena comunicación y una relación de amistad, pero sí marcando y estableciendo ciertas reglas. Es decir, sí, nos llevamos como amigos, platicamos como amigos, pero tienes que cumplir con esto, esto y esto, y finalmente soy tu padre, lo que decida yo es lo que va a ser. Claro, y siempre poniendo responsabilidades a los hijos para que vayan madurando en eso. Es importante que tomemos conciencia en todo esto, porque al final de cuentas, si queremos hacer un cambio en la ciudad o en el país, si de repente vemos cosas que no nos gustan en la sociedad, porque normalmente juzgamos a las demás familias, juzgamos a los demás jóvenes, a los demás niños, normalmente si a lo mejor un niño es problemático, le decimos al niño, no te juntes con él porque es problemático, pero ni siquiera nos ponemos a pensar qué tipo de problemas también tienen nuestros hijos. Entonces es importante que haya una buena comunicación en la familia para poder hacer un cambio y para poder que el joven crezca con buenos valores y buena educación. Detrás de cada persona hay una historia y si nos acercamos a conocerla podemos comprender mejor y saber cómo podemos ayudar. Ahora, yo no juzgo porque, digo, en dado caso, en mi casa, por ejemplo, mi mamá todo el tiempo tuvo que estar trabajando, mis papás eran divorciados, yo veía a mi papá cada fin de semana, entonces muchas veces no había alguien en mi casa que me estuviera diciendo que me guiara, pero como quiera mi mamá tomaba, después de trabajar y todo, de estar cansada, de repente sí llegaba y me decía, a ver, ¿qué me cuentas? ¿No? Y era importante eso para mí, porque ese es un consejo que yo le doy a los jóvenes, a final de cuentas es bueno hacerle caso a tus papás porque ellos ya pasaron por lo que tú pasaste. Sí, muchas veces creemos que lo hacen para molestarnos o que lo hacen para limitarnos y no es así, la verdad es que lo hacen por amor y para que nosotros no batallemos lo que batallaron ellos. Claro que sí. Gracias, mi querido Quique. Redes sociales. Quique Guajardo, con caras dos, tanto en Instagram como en Facebook. Y enriquegemotiva@gmail.com para cualquier contratación de conferencias y de talleres. Ahí está. Voy a estar dando una conferencia este viernes. Voy a poner los datos en Facebook. Es para donación a una fundación. ¿En dónde vas a estar? En la uni. Perfectísimo. Muchísimas gracias, Quique. Y continuamos con más de Gente Regia. Como tú.